Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Gigit, traje algo rico para ti. No comeré nada. Fue genial verte tirar el omelette al piso. Se enojó tanto. Apenas pude aguantar las ganas de reírme. Parecía que iba a reventar de rabia. ¡Oh! Anda, tienes que comer. Mira, si no comes y te alimentas, tu mamá va a enojarse conmigo. Come algo y después llamaremos a tu mamá, ¿sí? Está bien. Sentémonos. Lobito. Mamá, hoy tiré el omelette al piso. No entiendo de qué me hablas. Nefes, hoy mi dad preparó el desayuno. Le preparó un omelette. Gigit lo tiró y lo miró directamente a los ojos. De eso habla. Nazar, mi hijo se encuentra bien. Estaría mejor contigo, pero está bien. No te preocupes. Nefes, yo te diré algo y después le daré el teléfono a Gigit. De verdad, lo lamento mucho, porque todo este tiempo fui muy injusta contigo y con Tahir. Ahora te entiendo y estoy muy afligida. Mi mamá lo descubrió. Solo quería pedirte disculpas por eso. Cuidaré bien de Gigit hasta que vuelva contigo. No te preocupes. No sabes cuánto te lo agradezco. Ahora habla con tu mamá. Lobito, mi amor, ¿estás bien? Mamá, ¿cuándo me llevarás contigo? Tengo mucha rabia, quiero llorar, pero no lloro porque se lo prometí a Tahir. Te felicito, eres el niño más fuerte. Le dije algo a él y se enojó. ¿Qué le dijiste? Que desearía que Tahir fuera mi papá. Ese es mi sueño, mamá. Es un sueño hermoso. Pero si lo sientes en tu corazón, entonces es así. Tahir, dime cómo está. Por favor, dame buenas noticias. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué te estás quejando de todo otra vez? ¿Otra vez? Yo dije la verdad, hijo. No pudiste cerrar la boca. Le contaste enseguida. No dije nada. Solo le advertí que diría algo que la alteraría cuando viniera. Ya tiene suficientes problemas. Hijo, Tahir, mira. No
no abuses de mi paciencia. ¿Qué es lo que no entiendes? Te he dicho muchas veces, pero tú no entiendes porque no quieres hacerlo. Todos aquí en casa entienden, menos tú, mamá. Juro que no lo voy a repetir, lo aceptes o no. Nefes es mi esposa y Yijit es mi hijo. Si tú quieres, lo escribo en la pared, así lo leerás cada mañana al despertar. Señora Sanille, ¿qué le sucede? ¿Ahora no puedo hablar en mi propia casa? Yo tengo derecho. Entiéndalo. Entiendo mucho más de lo que piensas. Veo cosas que ustedes no. Yo vuelo el peligro. Lo presiento. Está bien. Yo soy la villana. Yo soy la mala. Bueno, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero les digo que esto terminará mal. Todo esto terminará mal. Pero vamos a extrañar estos días. Y cuando llegue la desgracia, no quiero que nadie me reclame. No quiero que ustedes arrepentidos vengan y me digan: mamá, estábamos equivocados. Cometimos un grave error. No hicimos nada y ya es tarde. ¿Qué demonios haces aquí? Qué gusto verte, Nefes. Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Lárgate de aquí. Pero qué hostil. No me vas a invitar a pasar. Te quitaré a Gigi. No te quedarás con mi hijo. ¿De verdad? ¿Y cómo harás para quitármelo? No estoy diciendo que no puedas, pero quisiera saber cómo lo lograrás. Respóndeme. No sabes qué decir, ¿no? Entonces me escucharás. Vine a hacerte una magnífica oferta. ¿No preguntarás de qué se trata? No me interesa. Lárgate de aquí. Muy bien. No te molestaré, Nefes. Si quieres despedirte de Gigi, llámame, porque nos vamos mañana. Saca a Gigi de Trebisonda. Hazlo, así lo recuperaré de inmediato. No estoy haciendo nada a tu espalda, Nefes. Te estoy diciendo claramente lo que haré con nuestro hijo. Me llevaré a Yijit a Estambul. Dejaré este lugar. No puedes hacerlo. Sí, quizás no puedo. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si me llevo a mi hijo? ¿Eh? Es decir, si hay un 1% de posibilidad, es un riesgo, ¿no es verdad? ¿No te importa correr ese riesgo? Digamos que lo hago. Me llevo a Yijit lejos, dejo la ciudad. Y años después, cuando nuestro hijo se haya convertido en un hombre, te busca y pregunta: mamá, dime una cosa. Mi querido padre te pidió que nos acompañaras, pero no quisiste ir con nosotros. Preferiste a Tahir y no a mí. ¿Por qué me abandonaste, mamá? Tu hijo te enfrentará sin duda, Nefes. Debes hallar una respuesta muy convincente a esa pregunta. O claro,
Puedes venir con nosotros. Personalmente, yo estaría muy feliz. Gigi también. Como ves, no te fuerzo a hacer nada que no quieras. Es tu elección. Ah, casi olvido un detalle. Como le contarás a Tahir todo lo que hemos hablado, voy a decirte qué pasará. Tahir me acusará con la policía. La policía me seguirá hasta que haga un movimiento, no sé durante cuánto tiempo. Quizás un día, 3 días, 5 días, 1 mes, 1 año. ¿Y después qué? Mira, yo me liberé del castigo de los Kaleli, pese a que me llevé a Asiye. No olvides eso. Piensa cuidadosamente. Piénsalo mucho. Escogerás a Tahir o a tu hijo. Es una elección difícil, pero te daré una pista. Si eliges irte con Jijit, nadie podrá recriminártelo. Tahir lo entenderá finalmente. Él es un tipo sensato. Tahir te dará toda la razón. Es simple, porque si una madre elige a su hijo, nadie se atrevería a decir nada, ya que es lo más lógico. Pero, en el caso contrario, si decides elegir a Tahir, ¿cómo se lo explicamos a nuestro hijo cuando crezca? Créeme que yo tampoco lo sé. No lo entenderá. Piénsalo. ¡Vedad! Gigit llamó papá a Tahir. ¿Lo escuchaste? Ahora dime, Gigit, ¿te dijo papá alguna vez? O lo diré de otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que te llamó así? Te lo pregunto, porque yo nunca lo escuché. ¿A ti te lo dijo? Nefes, cuando era niño, tuve un sueño parecido a este. Mi padre se llamaba Kunei Arkin. Montábamos a caballo y vencíamos a los malvados. Sueños de la infancia. Todo pasa. No te preocupes por eso. Hay cosas mucho más importantes. Piénsalo. Nefes y Gigi tampoco están. Mi caramelito, después hablaremos. Termina de comer para que hagas tus tareas. No quiero. Entonces ve a tu cuarto. Uy. ¿Por qué tienes esa carita triste, hija? ¿Dije algo malo, cariño? Solo dije que ya podías irte. ¿Por qué ahora ya nadie quiere comer? Porque tenemos el corazón apretado, señora Sanille. Pero yo no estaba hablando contigo. ¿Qué pasó? ¿Le ofendió lo que le dije, suegra? ¿Acaso tengo que volver a repetirlo? ¡Ya basta de discusiones! Con permiso. Con permiso. ¿Qué les pasa a todos? Tahir era nuestra alegría y no lo sabíamos. Hace falta en casa.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo podría saberlo, hombre? Parece que hay algo malo en nuestra familia. ¿Alguno de nuestros abuelos hizo algo para maldecir a toda nuestra familia? Tajir, Nefes, Nazar y yo estamos todos atrapados. Estamos en un callejón sin salida, caminamos en círculos. Agradece a Dios que tú estás en paz, hermano. Sigue así. No digas eso. Son problemas buenos. ¿Qué? ¿Es así como se ve todo desde afuera? Es bueno tener a alguien por quien luchar. Tengo frío, iré adentro. Necesita un amor. Dime, Nefes. ¿Vedad puede sacar a Yigit de la ciudad? No puede hacerlo. Hablé con Ali. Habrá hombres vigilando la casa para que no lo saque. Entonces no puede. No, no puede hacerlo. No te preocupes. Ese maldito es considerado inocente de sus crímenes. Desde el asesinato de Nesip hasta el rapto de Asiye e incluso cuando te disparó. Es inocente y no puedo probar nada. Me está volviendo absolutamente loco. Nada va a detenerlo. Dices que no puede llevárselo. Pero él siempre encuentra un modo. También hallará la forma de llevarse a mi hijo. ¿Nefes? Se haya convertido en un hombre, me busca y pregunta: mamá, dime una cosa. Mi querido padre te pidió que nos acompañaras, pero no quisiste ir con nosotros. Preferiste a Tajir. ¿Por qué me abandonaste, mamá? Tu hijo te enfrentará sin duda, Nefes. Debes hallar una respuesta muy convincente a esa pregunta. Oh, claro. Puedes venir con nosotros. Personalmente, yo estaría muy feliz. Gigi también. Como ves, es tu elección. Hijo, ¿por qué no comes? ¿No te gusta? Él y yo comeremos más tarde. Vaya que bien. Se hicieron amigos de inmediato. Muy bien. Grandioso. Hoy fui a ver a tu padre. Quería que se enterara del milagro de Merjan por mí. Pobre hombre. Lloro emocionado como un bebé. Qué tierno.
¿Y qué se siente? ¿Qué? ¿Ver a tu padre tan vulnerable? No. No tener ni a una sola persona que te ame. Ni siquiera a tu hijo. Mi hijo sí me ama. Solo tiene un poco de miedo hacia su padre. Lo cual es necesario. ¿No es así, hijo mío? Solo quiero irme. A tu habitación. Vete. No respondiste mi pregunta. ¿Me dijiste algo? No estaba escuchando. Ella se marchó y no volverá, porque tu mamá no te ama. ¿Crees que si te amara te hubiera abandonado? ¿Qué clase de madre deja a su hijo y se va? Significa que no te ama. A partir de este momento, Vedad, nos tenemos el uno al otro. Tú, yo e Ishan. No debes llorar. Llorar es una debilidad. Si eres débil, abusarán de ti. Nunca quiero verte llorar. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Sí, te oí. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum dediğinden. Eller kadar kıymet bilmiyor anne. Anne gibi
ser, send me your love. Is this a sharp can? Geldi köyüme, eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ama ne kadar kimse sevmiyor anne. Haciendo nada a tu espalda, Nefes. Te estoy diciendo claramente lo que haré con nuestro hijo. Digamos que lo hago. Me llevo a Yijit lejos. Dejo la ciudad. Y años después, cuando nuestro hijo se haya convertido en un hombre, te busca y pregunta: mamá, mi querido padre, te pidió que nos acompañaras, pero no quisiste ir con nosotros. Preferiste a Tahir y no a mí. ¿Por qué me abandonaste, mamá?
corras tanto, llegarás tarde a la escuela. ¿Ma? ¿Será Tahir que viene a desayunar? Ve a ver. ¿Quién será? Ah, adelante, señor Osman. ¿Por qué mi suegro está aquí? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, oh, adelante, bienvenido, suegro. ¿Dónde están? Buenos días, señor Osman. ¿No volvieron? Venga, señor Osman, siéntese. No es momento de sentarse. Estuve despierto toda la noche. Si no hubiera hablado con Esma, no me habría enterado de las noticias. Lo lamento, pero no le dijimos nada para que no se pusiera triste. Está bien, ven conmigo, tenemos prisa. ¿A dónde vamos? Si vamos a atrapar a Vedad, no hay tiempo que perder. Ese Vedad me tiene sin cuidado. Tahir y Nefes están desesperados, totalmente desprotegidos. Por lo que entendí, se fueron a la montaña. ¿Y ustedes no dijeron nada? ¿Les parece correcto? No, suegro, de ninguna manera, claro que no es justo. Pero ellos se fueron porque querían un poco de privacidad. Y quisimos respetar su decisión, nada más. Sí, es verdad, papá. Y queríamos que estuvieran lejos de los insultos de la señora Sanille. Muy mal, fue una mala decisión. Si vamos a llorar, lo haremos juntos. Y si vamos a reír, también será juntos. Eso es ser una familia. No es posible que cuando alguien tenga un problema, lo abandonemos a su suerte. Ah, pero cuando está alegre y con fortuna, lo invitamos a nuestra mesa. La familia debe estar unida en las buenas y en las malas. Nos hemos a un lado a quienes amamos. ¿No fue eso lo que les enseñé en las prédicas? ¿Quién está conmigo? Le diremos a Tahir y a Nefes que su familia velará por ellos desde ahora. ¿Quién me apoya? ¿Qué dicen? Vamos a buscarlos. Por supuesto, iremos por ellos de inmediato. ¿Qué dice, señora? Vayan ustedes. Le pido que cuando vuelvan ellos controle sus palabras, se lo agradecería. No abriré la boca ni siquiera para comer, se lo prometo. Ven, Balín, primero te dejaremos en la escuela, cariño mío. Vamos, todos juntos y felices, toda la familia unida, como debe. Rápido, rápido. Con cuidado, así que camina despacio. Miren, la pareja de enamorados está aquí. ¡Ali! ¡Da la vuelta, muchacho! Oye, ¿qué pasa? Llegaron muy a tiempo, amigos, para que nos acompañen. Dígame qué pasa, no entiendo. Vamos. No entiendo nada. Pues te contamos. ¿A dónde van, chicos? Berek, si quieres, puedes venir. ¿Seguro? Uh-huh. Esma, ¿tú entiendes qué está pasando? No, pero es mejor que lo sigamos. Tienes razón. Tenemos que saber lo que está pasando. Buena idea. ¡Ya, sube al auto! No te quedes ahí parado, Ali. ¡Muévete! Buenos días. Buenos días. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace un par de horas. ¿Por qué no me despertaste? ¿Cómo podría? Dormías muy tranquilo. ¿Tienes hambre? Claro que sí. ¿Qué pregunta es esa? Vamos, te prepararé un rico desayuno para levantar tu ánimo. ¿Quieres? No tengo hambre. No quiero comer nada hoy. Nefes, no comer no te ayuda ni a ti ni a Gigi. Es una muy mala idea. No me importa lo que me hace bien o mal. ¡Arriba, Trevisota! ¡Ah, volvieron locos! ¡Sí, sí, sí!
emocionas, es como si fuéramos a pedir la mano de alguien. Si es eso, tú no deberías. ¿Por qué? Porque te pones muy nervioso. Cuando pediste mi mano ni te salía la voz, ¿lo recuerdas? Es cierto, no podía hablar. Días. ¿Cuánto va a durar esto? No sé de qué estás hablando. Hablo de mantener prisionero a tu hijo. Esta es la casa de Gigit. No está prisionero. Estar contigo es una prisión. Abusas de mi paciencia, Nazar. Solo porque ignoré tus pequeñas insinuaciones. No creas que puedes sobrepasar los límites. Ahora ve a desayunar. No seas desagradable. Compórtate como corresponde a una esposa. Siéntate, hijo. Siéntate aquí. ¿Cómo estás? Contéstame. ¿Dormiste bien? ¿Descansaste, hijo? Gigi, te estoy hablando. No le hablarás a tu padre. Acepta que no te hablaré. No te lo voy a repetir. Hoy por la noche, tú y yo saldremos a dar un lindo paseo. Tengo algo para ti. Te tengo una gran sorpresa. Sé que te va a gustar. No quiero ir a ningún lado. Gigi dice que no quiere ir a ningún lado contigo. Gigi, termina con este juego ridículo. ¿Te parece bien hablarme a través de ella? Escúchame. Mírame bien. Termina con este juego ridículo. Yo soy tu padre. Entiéndelo de una vez. ¡Acéptalo! 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 ¡Basta! Eres un animal. Eres un animal. ¿Tahir? Te escucho, Nefes. Bueno. ¡Qué sorpresa! ¿Pero qué están haciendo ustedes aquí? Lo mismo pregunto yo. ¿Qué hacen aquí tan solos? Nefes, mi niña. Oí lo que pasó con Gigit. Cuando uno está frente a un problema con el que no puede lidiar, lo primero que hace es huir. Busca estar solo. Lo entiendo. No lo apruebo, pero lo entiendo. No escapes. Corre hacia nosotros. Y cuando veamos que ya no tienes fuerzas para correr hacia nosotros, nosotros iremos hacia ti. ¿Hay agua aquí para una taza de té?